One, two, one, two, three, four. Bienvenidos a un nuevo vídeo. He estado un poco desaparecido el último mes, pero ya estamos de vuelta con este tipo de leaks. Rollo como lo hacíamos antes, utilizando leaks de blues para explicar conceptos, pues eso, teóricos y que se pueden extrapolar y que espero que os guste y os ayude. Hoy vamos a ver esto que hemos visto, porque además alguien el otro día me ponía en un comentario: oye, ¿ya no usas la pandereta de pies? La uso casi siempre para tocar. Hoy la traigo de vuelta y también la vamos a incorporar en esto del lick, ¿no? Para que también tengamos en cuenta mucho el ritmo, sigamos practicando ritmo y también, pues esto, teoría. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un lick muy guapo, está en si bemol, como venimos haciendo ya muchos licks, ¿no? Si bemol. Y vamos a tratar el tema del recurso del sweep picking. Vamos a ver cómo lo aplico yo, cómo lo podemos estirar para hacer, pues eso, frases con, o sea, mucho rollo con muy poquita cosa. Y luego cómo improvisar. Vamos a hacer un lick para improvisar nosotros sin base, ¿vale? Hemos hablado mucho en el canal de esto, que yo soy muy partidario de improvisar, de hacer improvisación sin utilizar una backing track, sin utilizar una base, y hoy la vamos a hacer nosotros, ¿vale? Entonces vamos a explicar esto. El lick principal, como te digo, está en si bemol y empieza así, ¿vale? Si bemol, simplemente cogemos la tríada de si bemol, ¿vale? La tónica, la tercera mayor y la quinta. Y hacemos un sweep picking hacia abajo. Fíjate, me pongo esta mano aquí también para que la veas. Hacemos un sweep picking hacia abajo. Y luego le damos a la tercera, a la segunda cuerda, le damos hacia arriba en la sexta, ¿vale? Esta sería la sexta. Primera, tercera, quinta y esta sería la sexta, ¿no? Entonces sweep picking, quédate con esto porque va a ser muy importante. Hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? El último es hacia arriba, de forma que tú tienes que conseguir que suene así. Para capá, ¿vale? Si esto no lo tienes dominado, yo te invito a que practiques simplemente esto, para que ganes fluidez, para que ganes fluidez y para que consigas, sobre todo, dominar este recurso, que luego vamos a ver que yo lo utilizo mucho para estirar este tipo de licks, ¿no? Entonces, seguimos. Hacemos tónica, sexta otra vez, y de aquí hago, ¿vale? Me voy a la tercera menor y hago un bending hasta la cuarta, o sea, lo que sería. Pero yo desde la tercera menor hago, ¿vale? De forma que tendríamos. Y luego vuelvo y acabo esta frase con. Es decir, tónica, cuarta aumentada, cuarta, en slide, ¿vale? Y mato con tercera menor y cuarta otra vez. Es decir, esta primera frase. Sencillita, ¿no? Y la segunda frase es muy similar, pero cambia un poco el final. Es así, mira. Es decir, el inicio es lo mismo, la tríada con sweep picking. Y repito, la misma técnica que antes. Otra vez la tónica. Y ahora hacemos, fíjate, a la sexta vuelvo, pero con slide. Y toco la tónica a la vez, ¿vale? Sexta y tónica. O trecena y tónica. Sexta y trecena, ya sabéis que es la misma nota. Y acabo así. Esto lo hemos visto muchas veces. Hago. Esto sería realmente como hacer un re sostenido, ¿no? Como un mi bemol, pero lo simplifico con estas dos notas. Todo esto visto desde si bemol, voy a referenciar todo a si bemol, sería sexta y cuarta, ¿vale?
Y luego, es decir, paso de hacer estas dos notas por tercera, a hacer estas dos notas por tercera sería lo mismo, pero aquí, ¿no? En plan, movido un tono. Y ya sabéis que de la tercera menor le pongo la tercera mayor, tocando la quinta siempre, ¿vale? Y acabo en la tónica. Es decir, esta segunda frase sería... Entonces, estas dos frases en pregunta y respuesta, súper sencillas, ya sabéis que lo de la pregunta y respuesta es muy bluesero, sería... Y con este lick, simplemente con esto, ya podéis empezar un blues y utilizarlo dentro de un blues como gustéis. Mira, 1, 2, 1, 2, 3, 4... Entonces espero que te hayas quedado con esto. Pero después, yo en lo que te he hecho en la introducción y en esto que te traigo hoy, hago un rollito que es después. Esto es algo que yo saqué para mí mismo, para improvisar, como te digo, sin base. Entonces lo que hacía yo era, utilizaba siempre este lick, este rollo de... Y aquí, en este silencio, improvisaba una frase mía, ¿sabes? En plan de rollo. Aquí y te lo traigo para que tú también lo incorpores y lo aprendas. Entonces, visto todo desde si bemol, lo que hago es... Siempre estoy tocando en grupos de dos notas, ¿vale? Entonces aquí empiezo con la séptima menor, la más aguda es la séptima menor y la más grave es la quinta, ¿vale? Luego paso, muevo esta figura aquí, esto lo habíamos hecho antes, estas dos notas, que te repito, son la sexta, la más aguda, y la cuarta, ¿vale? La más grave. Esta misma figura la muevo un traste... En este caso sería quinta y tercera menor. Y luego hago... Esto sería realmente como hacer lo mismo de antes, el re sostenido o el mi bemol. En este caso, visto todo desde si bemol, sería esta nota, la cuarta, sería la más aguda, y la sexta sería la más grave, ¿vale? Y acabo este riff con... Que sería en la tónica, sería la más grave en este caso, y luego la tercera mayor sería la más aguda. Todo esto junto. ¿Vale? Y ahí en medio, pues tú vas haciendo, te vas construyendo tus frases de improvisación. Yo en este caso en la introducción te he puesto las mías, te invito a que tú hagas las tuyas. Entonces, lo primero que yo haría es sacar este lick sin tiempo, ¿vale? Sin ningún tiempo, sin compás ni nada, sin llevar el pie. Simplemente sacar las notas y la técnica. Vale, luego intenta meterle... Por lo menos a esto último intenta meterle compás, ¿vale? Intenta o marcando con el pie, si tienes pandereta como yo, pandereta. Si veis el acento, en plan el rítmico, ya sabéis que yo siempre hago en los tiempos 2 y 4, o a contratiempo, como lo queráis llamar, suena nota y suena golpe, ¿vale? Suena... Taca, 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 taca. Escalas utilizo para improvisar aquí, pues las que estamos hartos de ver, ¿no? Puedes utilizar la pentatónica menor,
puedes utilizar el arpegio, ¿no? de si bemol. Puedes utilizar escala, puedes utilizar croma, la escala mixolidia. Puedes utilizar cromatismo sobre la escala mixolidia, que es lo que sería la escala bebop. A todo esto le puedes meter la tercera menor siempre, que es la blue note, ¿no? Que te va a sonar todo de puta madre, metiéndole esta nota, ¿no? Siempre con estos recursos de... un vídeo un poco espontáneo, un poco sobre el momento, pero es lo que estaba tocando hoy y digo, esto estaría guay subirlo y a ver qué piensa la gente y a ver sobre todo si le ayuda y le clarifica un poco en esto de la improvisación, improvisar nosotros mismos sin base y utilizar el pedal para acompañarnos. Así que, como siempre, si te sirve, si te es de ayuda, te agradezco que te dejes un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!